Clickpolo, me gusta hacer muchas notas en Clickpolo, pero una de las notas que más me gusta hacer es a un chico que lo conozco de chiquitito y ese chico llega a ser campeón importante. Bueno, tenemos un caso, un perfecto ejemplo hoy hablando con nosotros. Hola Rufino Merlos, campeón de la Gold Cup. ¿Cómo estás? Muy, muy, pero muy bien. Gracias por la invitación también. Nada, la verdad que todo bien por acá en Florida. Muy, muy agradecido y nada, contento por el triunfo del otro día. Bien, ya pasaron algunos días. Es sin duda el triunfo más importante de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Ya reaccionaste? ¿Todavía no reaccionaste? ¿Cómo lo vas tomando? No, o sea, después del partido, o sea, como que no entraba todavía que le había ganado, pero, o sea, que habíamos ganado. Pero, nada, obviamente que después mirás para atrás y es algo que venís pensando del año pasado, que venís esforzándote para que se te dé. Y nada, y obviamente es un alivio. Y nada, y agradecido siempre a papá que nada, hizo un esfuerzo impresionante con los caballos. Está ahí día a día o sea, para mí, para los caballos, para todo. A mi familia también completa que ayuda siempre y nada, a toda la organización de la Dolfina. Y nada, Adolfo y a Poroto por haberme dado la oportunidad de jugar ahí. Eso, vamos para atrás. ¿Cómo te enteraste de la oportunidad? Me acuerdo que terminamos la temporada el año pasado acá, que fue con la Fe, todas las 16. Y nada, después me dijo papá en Inglaterra como 2 meses, che, tenés una invitación que puede llegar a pasar y nada, obviamente que me encantó y al mes me dijo, no, bueno, o sea, sí, ya está, o sea, creo que es el equipo confirmado y nada, y de ahí quedó. Entonces, nada, de ahí siempre empezamos a concentrarnos bien en los caballos, a prepararse bien, porque papá siempre me dijo que cuando llegaba la oportunidad había que aprovecharla, había que estar listo que la oportunidad iba a llegar sola. A base, nada, de esfuerzo y dedicación. Bien, vos tenés, ya te perdí la cuenta, ¿no? De edad. ¿Andás por dos? 6 ahora. 16. ¿Qué significa que el líder, y tal vez tu ejemplo, y el que tenés que escuchar, tenga apenas 2 años más que vos, como tiene Poroto? No, bueno, no, la verdad que no, o sea, no te das ni cuenta que tiene 18 años porque. O sea, parece que está jugando ya hace, no sé, 15 años el abierto. Porque, nada, o sea, en ese sentido no te pones a pensar. O sea, yo no, o sea, por ahí después te dicen, sí, o sea, tiene 18 y te quedas como diciendo, hostia, o sea, es impresionante. Esa parte, para mí es impresionante. ¿Te habla durante el partido y qué te dice? No, siempre, siempre motivación para adelante. Obviamente cuando, nada, por ahí hago alguna cagada o algunas cosas así, nada, siempre, o sea, me la corrige, pero siempre, siempre para adelante, que tenga confianza y nada, yo creo que eso, al jugador con menos hándicap del equipo, yo creo que ayuda un montón eso, que den confianza y nada, obviamente son, los dos compañeros son dos tremendos jugadores que nada, o sea, puedo contar con ellos en cualquier jugada, en cualquier pase, en cualquier cosa. Entonces. Nada, tener buena confianza en el equipo, yo creo que te lo da mucho por todo eso. Tenés muy el sello Merlos al hablar. Te he hecho otras notas, ahora estoy haciendo una nota con un adolescente de 16 años plantado con voz gruesa. Y muy el sello Merlos. Tu papá también habla muy bien largo, tus tíos también. ¿Te sentís un chico de 16 años o un mini hombre de 16? No, yo creo que un chico todavía, porque estoy, o sea, carrera política recién empezando, no tengo, o sea, que se digan muchos años de, o sea, no, yo creo que un chico todavía. Y como jugador, recuerdo hasta hace ayer nomás, videos que mandaba tu papá jugando mini roda polo, vos y tus hermanos, en lugares chiquititos, y hoy sos campeón de la Gold Cup. ¿Cómo te definís como jugador? No, al momento, un jugador que por ahí todo para el equipo, que lo que el equipo me pida, yo creo que es lo que toca hacer, adaptarme a ese juego y adaptarme a lo que ellos pidan, porque, o sea, suponete en el equipo que estoy jugando hoy,
jugando con un 10 y un 9 goles. O sea, es los dos mejores handicaps del mundo. Y nada, yo creo que hay que hacer lo que digan ellos, no, no importa qué sea. En este equipo son más de ir al hombre, de luchar, el juego sucio, entre comillas. En un equipo de cuatro de Argentina, ¿de qué te gustaría jugar? No, yo creo que en un equipo de cuatro en Argentina de uno, como papá. La verdad que me encanta, o sea, me gusta mucho ir para adelante. Obviamente que acá, sí, por ahí te toca hacer eso, pero por ahí es por la calidad de jugadores con los que estoy jugando, ¿no? Porque, o sea, yo obviamente prefiero que tengan la pelota ellos, que la manejan, es impresionante las cosas que hacen entre ellos dos. Y nada, yo sí tengo que hacer ese, o sea, como vos lo digas, juego sucio. Nada, lo han encantado porque sé que la van a tener ellos. Y nada, eso no, o sea, yo creo que es lo correcto al momento. Bueno, estamos acá con el señor Fede Fariña en Harlingham y acaba de terminar las finales de la Liga Amateur. Bueno, ganaron, ¿cómo se siente? Nada, muy divertido, la verdad que un programón. Hacía rato que no te veíamos por la liga. Hace Andabas rato desaparecido. andaba desaparecido. No venía jugando mucho, pero bueno, ahora retomamos con John. ¿Para vos qué significa el polo? O sea, vos, ¿qué es la que te gusta a vos? ¿Esto, la liga, jugar con amigos o allá como andás siempre con el señor Cambiazo y demás? Nada, y jugar me gusta más la liga, pues. Toco más la bocha, poquito más. Con Adolfito y Poroto no la toco mucho. No te la dejan ver ni de cerca, ni de No, lejos, ¿no? esto me divierte. Bueno, ¿y la cría también te divierte o Sí, bueno, qué de hecho significa me para vos? divierte mucho más la cría y todo el proceso de hechura que hoy en día jugar. La verdad que es lo que más me gusta, lo que más hoy en día me apasiona de todo esto. Si vos tuvieras que elegir de todas las cosas que haces en una semana, poniendo el tiempo que le dedicas a la cría, el tiempo que le dedicas al trabajo, el tiempo que le dedicas a estar con las mega stars del polo, el tiempo que le dedicas a jugar vos con amigos, ¿qué parte es la que más te gusta, la que más te subyuga? No, no, sacando el laburo de lado, la cría es lo que más me divierte. Todo este tema de los clones y bueno, criar con Poro, con Adolfito, la verdad que es, nada, es algo que no caigo todavía, ¿no? Pero bueno, nada, disfrutándolo día a día y bueno, disfrutando el proceso, que es largo. Bueno, yendo al tema del proceso, una pregunta lógica es, ¿en qué momento, en qué estado está tu cría en este momento? Pero debe ser raro, ¿no? Porque vos tenés una mega superstar, que es la Roxy, que no para de ganar mantas, y no para de ganar mantas, y tu cría no es una cría tan afianzada como para decir, bueno, tengo 20 Roxys, la Roxy no mueve la aguja. No, sí, la verdad que es raro. Obviamente que es lo que más me motiva hoy, los clones, y lo que más me divierte. Obviamente que apuntamos a que el día de mañana los pueda jugar poro, donde sea. Así que nada, yo aprovechándolo a jugar por lo menos una temporada, o lo que más pueda, divertirme ese ratito y bueno, si le calzan a poro, me divierte. Por eso, en el punto que estoy, sí. Disfrutando eso y haciendo embriones paralelamente, aparte de los clones, ¿no? Hago poquitos, hago 10 por año, pero bueno, también me divierte mucho. Y lo que, si sale algo bueno de ahí que le sirva también a Adolfito Vaporo, van para ellos. Genial, ¿estás haciendo clones de la Roxy? Sí, ¿Ya sí, están sí. haciendo? Sí, ¿Y sí. más o menos para qué año estarían? Y los primeros están en doma, así que nada, esperemos que Ah, ya pronto. sí, esperemos que en 2 añitos empiecen a estar jugando. Ojalá, Qué ojalá. emoción, ¿no? Porque ya Tremendo, son tremendo, nietos. tremendo, tremendo. Programón.
¿Qué se siente sacar manta de Palermo, Harlingham, Tortugas? Me imagino, vi unas fotos de tu oficina con las mantas encuadradas, así que sé que son importantes. Sí, tremendo. Bueno, es algo que caes y no caes, es disfrutarlo y bueno, y año a año esperar que llegue el momento que juegue. La verdad que ir a la cancha y verla salir a jugando con Adolfito es nada, es algo que inexplicable, ¿no? Es algo muy lindo, muy, es una sensación nada, tremenda. Así que disfrutando. Y que gane más. En Palermo, en toda la historia hay 130 y vos tenés una o más. No, una. En la final una, ya más que suficiente, tremendo. Así pero que, no cabe duda de que van a seguir viniendo. Ojalá. ¿Y hasta dónde, a qué te gustaría llegar? ¿A qué querés llegar con la cría? ¿A dónde? No, y... Dejando de lado a la Roxy, ¿no? O sea, no, y bueno, llegar es poder tratar de generar otra Roxy, ¿no? Pero bueno, sé que también es muy difícil, pero bueno, y lo que les sirva a los chicos, eso es lo que termino disfrutando, ¿no? Las disfruto poco yo, que después cuando tengo que jugar son las que me gustaría jugar, pero bueno, nada, también disfrutando eso, tratar de sacar una parecida a la Roxy. Una palabra para decirle a la gente que está empezando a criar, o sea, que tienen crías nuevitas. Una palabra. Nada, que disfruten. Staying in Wellington has been enlightening, eye-opening, extraordinary. I mean, it's understanding the phenomenality of the horse in this place. It's extraordinary. Well, it's the most important horse equestrian centre probably in the world, isn't it? And for America, it's where we all go. Well, I think it's completely appropriate. It's right. I mean, the horse is the reason why we're here. The horse is my subject. I've been working on horses for over 40 years. It is the only animal. Well, I suppose it was just a simple encounter I had as an art student. I went to the British Museum in London and came face to face with the horse of Cellini, which is one of the greatest examples of an ancient Greek head of a horse, fragmented. I was standing on eye level with this extraordinary work of art, and I was moved, and it stood for me as a kind of symbol of an object embodied in the horse's head. It's craftsmanship extreme. It's often described as if it was so beautiful it had been carved by the hands of the gods. I've often asked the question, why the horse? And I don't really know the answer. I mean, I think it's probably pretty obvious in terms of something fundamental deep down. You know, there's something unconscious within us all, actually, to do with something ancient, something to do with this relationship that man that we have had with the horse, like no other animal. I mean, we have relationships with dogs, we have relationships with rhinoceroses and pterodactyls, but I think the horse is another animal. It's a kind of animal, I suppose, that can take us to another country, can take us out of our minds, out of the place. Yes, we use it to compete. We use it to travel. We use it for joy, for love, for money, for fighting, for war. We use it like no other animal. We relate to it. We're with it. You know, we care for it. We love it. It becomes probably, for some of us, our closest, our kind of a relationship like no other. Le gusta jugar de uno como tu papá. Lo viste jugar, pero eso era no en su época dorada del récord de goles en Palermo y eso.
¿Viste videos de aquella época de tu papá? Sí, un montón de videos. Vi cantidad de videos cuando jugaba, me acuerdo, con el Paraíso, que jugaba con los dos hermanos y Paco de Narváez. Nada, esos videos sí, me la pasé viéndolo. Me acuerdo en la cuarentena, sí, veía todos esos videos. Bueno, vi muchos videos que jugaba papá también en contra de Adolfito, en contra de la Dolfina, bueno, lo que era Albertina también. Nada. Yo creo que o sea, todos esos videos los vi a todos y nada, impresionante el nivel de pueblo en ese momento era, o sea, era a mí me encanta, esos videos los veo y también una cosa muy impresionante que hay ahora, o sea, que tengo ahora en el momento que papá me dice, estoy, bueno, gracias a él y a la cría y todo eso, estoy jugando muchas yeguas que son hijas de muchas de yeguas que jugaba él afuera o ahí en Argentina. De eso tengo mucha, entonces es como que esa sangre sigue compitiendo. ¿Cómo cuáles son los más importantes? No sé, supuesto, acá tengo una hija de la famosa Virolita de papá, bueno, tres Claro. en de Aban Kawasaki, supuestamente una, nada, muchas, en Inglaterra también hay hijas de muchas de esas yeguas. Que nada, o sea, la sangre sigue corriendo y nada, papá le encanta, obviamente. Estoy jugando. Acá tenemos 20 caballos y 18 son de la cría nuestra. Y están, o sea, no por ser yo, pero están compitiendo en el alto y nada, a mí me están andando muy bien, así que él está muy contento con esa parte de la cría y yo también, o sea, yo arrancando, que nada, esté montado, o sea, que me puedan montar así entero, nada, para mí es espectacular. Ve video de tu papá y decís, yo voy a jugar como él o voy a jugar mejor que él. No, primero tratar de ser como él, después por ahí mejorar. Pero nada, siempre con la ayuda de él, me va marcando, o sea, las cosas que por ahí van pasando en mi vida, me la fue marcando mucho él. O sea, muchas cosas que fueron pasando, que me decía, vos tenés que estar listo, tenés que estar preparado, tenés que estar con ganas, que la oportunidad te va a llegar y te va a llegar y vamos a tener todo para hacerlo y nada, y pasó y bueno. Siempre de chico, siempre fue lo mismo. Bueno, la vez pasada en Inglaterra jugué con él toda la temporada, de las 15 goles y nada, para mí fue un lujo. Haber compartido una temporada entera con él en Inglaterra fue impresionante. Decís, vas a jugar, esperás, ojalá jugar como él. Eso sería hacer la misma cantidad de goles récord en Palermo. Y no vendría mal. Che, no. Nada, eso, nada, llegar a jugar como él en la manera que él se movía dentro de la cancha. Yo creo que era un delantero, nada, que para mí de los mejores que tuvo el Polo. Sin duda, sí, delantero impresionante. Y nada, el récord en ese momento, nada, estuvo bueno. Bien, dijiste cómo es jugar con Poroto y cómo fue jugar contra Adolfito, alguien que ves muy seguido, ¿no? Porque están en organizaciones hermanas, todo el tiempo unidos, jugando, pero bueno, ¿cómo fue jugar una final contra él? Nunca había jugado en contra de Adolfito un partido. Había jugado con él el año pasado, la semifinal y la final del US Open, que bueno, nada, no se nos dio el año pasado. No, jugando contra él es impresionante la velocidad de adentro de la cancha, la velocidad a la que anda es impresionante. Bueno, por ahí a mí me tocaba por ahí agarrarlo como para que tenga un poco más de tiempo por otro y Tommy, o sea, de 8 veces que lo iba a buscarlo, de pedo lo demoraba 2 segundos. Nada, caballada de él impresionante. Y la velocidad las decisiones y la movilidad dentro de la cancha la verdad que me sorprendió. Para mí, sin duda, es el mejor del mundo. Y es una persona que admiro mucho yo en su mentalidad. Es impresionante ante los partidos y todo eso. Bueno, papá también siempre me dice: aprende mucho, Adolfito, que lo vas a tener ahí cerca. Nada. Para mí, nada, impresionante. ¿A quién admirar más, a Adolfito o a tu viejo? No vale decir tu viejo. Pasa que, o sea, papá es una persona que tengo ahí todos los días para mí. O sea, en la vida, deportivamente, o sea, en todo. Yo
Yo creo en el deporte, Adolfito por ahí lo admiro mucho en todas las cosas que él ha logrado. Y nada, el otro día que fui en contra de él, dije, o sea, antes del partido dije, o sea, estaba medio nervioso, bueno, por ser primera final de 22 goles, o sea, jugando de titular, por el año pasado había sido de suplente. Y nada, y papá me dijo, vas a jugar con Poroto, vas a jugar en contra de Adolfito, más que todo disfrútalo. O sea, tener a los dos en la cancha para mí fue un lujo y nada, lo supimos, o sea, lo supe disfrutar bien porque te pones a pensar y estás jugando con dos di generaciones completamente distintas, o sea, y nada, y era básicamente lo mismo. Así que nada, disfrutar de haber jugado contra él fue, la verdad que fue muy lindo. Bien, la última, tenés 16 años. ¿En qué año te vemos jugando la clasificación? ¿Y en qué año te vemos jugando Palermo? Y nada, bueno, ojalá sean lo menos posible. Vamos a tener que armar bien de caballo y tener oportunidad. Nada, la oportunidad donde llegue, hay que estar bien armado. Estos últimos años, nada, estuvimos llevando todos los caballos afuera porque hubieron oportunidades afuera. Gracias a Dios se nos dio todo ahí, en Inglaterra y acá. Así que nada, ahora armar un buen lote en Argentina y con la oportunidad llegue a prepararse. Me gustaría, sí, me gustaría por ahí jugar con el equipo de La Mariana, que es donde tenemos ahí en el Pilar, en Argentina. Por ahí compartir el equipo con mi primo Santos, sería algo lindo que papá me dijo que por ahí volver a jugar dos Merlos juntos en un equipo. Así que nada, esa por ahí sería la próxima etapa. Con un primo esperando que los hermanitos más chicos crezcan y lleguen a jugar nivel polo fuerte, porque ahí ya son tres varones y los tres loquitos por el polo. Y sí, así que nada, ese sería ideal. Poder compartir algo grande que entre familia, yo creo que es de las cosas más lindas que puede pasar. Rufino, gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación y nada, un lujo, Carlitos. Gracias. Buenas tardes a todos, soy Rafael Cash, presidente del Río Negro Polo Club, este club ubicado en la ciudad de Yung, en Uruguay. Estamos en pleno desarrollo del torneo de Semana Santa, torneo muy tradicional y muy importante para el polo nuestro y de Uruguay entero. Un torneo que convoca muchísima gente, muchos jugadores, mucho público, así que nada, muy, muy contentos de estar ya a mitad de semana y todo normal por ahora, muy contentos con la convocatoria del público y también muy contentos con la convocatoria de los polistas uruguayos y de otros lados que han venido a participar. En esta edición estamos con 22 equipos divididos en dos torneos y de mediano handicap y bajo handicap. Y bueno, estamos en este momento terminando las series y definiendo las semifinales que van a ser a partir del jueves y viernes para tener la jueves, viernes y sábado para tener las finales el día domingo. Acaba de terminar la final de la Liga Amateur en Hurlingham. Nuevamente tenemos a San Diego como campeón. ¿Te presentás, por favor? Sebastián Vigio de San Diego. Muy bueno, muchas gracias primero a Herlingham, la verdad que siempre venir acá es un placer. Canchas buenas, buena onda, la pasamos siempre genial, estamos contentos. Y ganar, ¿qué te voy a decir? Bueno, pero en la liga están ahí, uno o dos siempre. Siempre tratamos de jugar la liga, nos divierte, nos gusta, la pasamos bien, hay buena onda. Y bueno, armamos equipos, tenemos ahora mucha gente en San Diego, estamos metiéndole bastante, así que siempre tratando de sumar y participar. ¿Cuándo les toca a ustedes? Ahora la próxima liga creo que es Pilará y después nosotros el 17 de abril. Así que ya estamos trabajando ahí para sumar muchos equipos. Bueno, genial. ¿Con quiénes jugaste? Fue con Juaco Ardizone, el Colo Rico y Alejo Nitti y hoy lo suplantó Ariel de la Fuente. Así que equipazo, equipazo. Equipazo. Dream Team, no me puedo Bueno, quejar. Un programón. nos estamos viendo en San Diego entonces. Te esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, Mumo Fleitas. Terminó una edición más de la Liga en Hurlingham.
La verdad que, bueno, espectacular. Con muchos equipos, divertido. Nos mató un poco el tema del clima, de las lluvias, que nos cortó bastante. Y nos sacó un par de equipos, pero por suerte la pudimos terminar con unas canchas impresionantes. Cuando nadie jugaba, nosotros pudimos jugar y terminarla, así que estaban todos contentos. Sí, las canchas se las dieron bárbaras. Sí, no, la verdad. No pasó tanto de los ciento y pico. No, no. El domingo pasado estábamos jugando. A los dos días que cayeron 400 milímetros, estábamos jugando en cancha 1 y 2. La verdad que tiene un piso impresionante. Así que estaban todos felices de poder haber jugado, porque no se estaba jugando en ningún lado. Así que felices. ¿Cómo sigue la liga? Y bueno, ahora viene la etapa de Pilar A, después San Diego y bueno, después el Máster y después las finales en Palermo. Así que. Queda mucho polo. Queda un montón de polo para esta temporada chica, que ya no es tan chica, ¿no? Así es, sí, ya se cortó. Bueno, y yo no sé si te comenté en off que estamos agregando una sección nueva de criadores. Y me acabo de enterar que sos criador. Bueno, soy un criador, entre comillas. Crío, tengo un padrillo, tengo yeguas, pero bueno, todo muy, muy a pulmón y con sacrificio. Pero sí, algo tenemos. ¿Cuál es tu objetivo con la cría? No, me divierte, tengo campo en Deró, que es una buena zona para criar y bueno, mi padre me presta unas hectáreas para poder tener los caballos, los potrillos y bueno, y de a poco vamos sacando algo para jugar. ¿Ya tenés jugadoras? ¿Hace cuánto sí, que estás criando? No, y bueno, hace 12 años más o menos. Ah, sí. Sí, de mi lote tengo... Tengo 10 caballos agarrados, 5 son de mi cría, así que... Ah, buenísimo. No son espectaculares, pero me divierto. Así que, bien. ¿Prefijo? No la tengo inscripta. Es lo que ahora, el año que viene, estuve hablando ahí con Santi Camina de la asociación para ver si la inscribo. Pero bueno. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿a dónde querés llegar con la cría? Mi objetivo es para divertirme y sacar un caballo para mí y sacar buenos productos para yo montarme y... Hoy, gracias a Dios, tengo la posibilidad de no necesitar vender caballos y los buenos que me salen me los quedo yo. Si en algún momento tengo uno muy bueno, lo venderé para que lo jueguen los buenos, pero para ahora lo bueno que tengo me lo quedo yo para poder divertirme en estas copas de bajo handicap. Buenísimo, Fede. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir. As I say, I think the passion for using it in my work is that sculptors traditionally have worked with the human, sculptors have worked with abstract, inanimate objects and concepts and ideas. As far as I'm concerned, working with the horse, sculptors have worked with horses for thousands of years. And you know, it was a question in my mind when I was a kid at art school, was, you know, what can I do with a horse that's different? What could I put into this one animal, this subject? If I choose this as my subject, you know, what can I do with it? What can I say through it and with it? And I think that's been my kind of journey and my quest to try and find something new, to try and find something. And I think fundamentally, actually, the answer to that simply is I'm just trying to express myself through it. Polo is something that kind of travels across nations and across landscapes and you know, some of these places, I mean, perhaps one of the most phenomenal places I've been to as a result of being involved in this world is Elliston in New South Wales on the Barrington Tops in the Great Dividing Range in South Australia at Ros Packer particularly, who became a great patron and is. And you know what it is to drive, you know, through the bush, miles up the mountains, and come across a kind of plain, you know, set aback from the world, you know, miles from the madding crowd, you know, and there are these green fields, flats, so beautiful, and horses moving across, and the game commences, and people are drawn. And we watch and we celebrate and we see
We see men, you know, these geniuses controlling a little ball, you know, from the back of a horse, you know, and you know, that's something very, you know, there's something about man playing. That's cool. So what's the relationship between polo and what I do? When you see some of the riders, some of the players, some of the top players in the world at the top of their game, and you see them performing, and you see them moving on the pitch, and on the, you know, you see them controlling the ball, their horse. Some of these guys are really young. There's something that's kind of, we're kind of moved by man's capability, aren't we? And I think probably as an artist and as a creative person, it's never good enough. It's never quite finished. It's never the perfect line. And I think probably the players would all say that too. That's what keeps us going. I think it's what keeps us searching. It's what keeps the industry is huge, because it's not just about the guy on the back of the horse. It's about the horse. Well, who trains the horse? You know, who breeds the horse? And you know, this it starts from an egg. You know, it starts from the life of a four-legged animal, and it's taken to a point where we talk about some of these horses as being, you know, some of the most beautifully, in a way, created or nurtured or trained or bred and then played on. And you see all this come together. There's a whole world here. And I think if you look at it probably from a global perspective, we're talking about thousands and thousands of people involved in centered on one animal. You know, it's fairly, you know, it's like the line of, you know, we will build and they will come. You know, we will breed and they will come. You know, we will create a place and we will play a sport and they will come. And we are the people that go and are invited in to share in something. It's just a game. It's amazing.